Mi nombre es Soledad Ivieta. Yo soy, fui parte del equipo directivo del Colegio Caguala, de Castro, Chiloé, décima región, Chile, Sudamérica, al fin del mundo. Y actualmente solo hago clases de filosofía en la parte formal del colegio. Y en la educación informal del colegio soy dirigente scout de la rama intermedia que se llama Compañía de Guías de las niñas entre 11 y 15 años, que es una actividad que hacemos principalmente los fines de semana. Y soy además parte de los fundadores del colegio y por lo tanto socio fundador del colegio que va a cumplir este año 27 años de existencia aquí en la isla. Esta escuela nace porque un grupo de personas, que éramos todos dirigentes scouts y vivíamos en Santiago, nos dimos cuenta a lo largo del tiempo de la vida juntos, que pasábamos mucho tiempo juntos en campamentos, porque pasábamos prácticamente todos los veranos, todo el verano juntos. Y durante el año mucho tiempo juntos, en la vida de reflexión que hacen los scouts, nos dimos mucho cuenta que queríamos jugarnos por una forma de vida, por vivir el espíritu scout más permanentemente que en las reuniones de los sábados y en los campamentos. Y pensamos que podíamos prolongar esta vida y efectivamente plantearnos una vida juntos, así. Y nos vinimos un grupo a Chiloé, éramos jóvenes en esos momentos, estábamos todos recién salidos casi de la universidad, y estábamos también en pleno gobierno dictadura militar en Chile. Santiago no era exactamente el lugar para vivir nuestro proyecto de vida. Y encontramos un lugar muy hermoso acá en la isla de Chiloé y nos vinimos. Y empezó nuestra aventura de vivir juntos y de arreglarnos juntos. A corto andar, habían ya dos matrimonios que tenían hijos, nos dimos cuenta que necesitábamos educar a nuestros hijos y que en Chiloé en ese tiempo no existía educación privada y la educación pública a la cual teníamos acceso por distancia en ese momento claramente no respondía a las expectativas que nosotros teníamos para nuestros hijos. Se juntó eso con el auge de las empresas salmoneras en Chiloé, que no podían traer profesionales jóvenes a la isla porque no había educación para sus hijos. Entonces juntamos ambas necesidades y como entre nosotros había psicólogos y profesores, decidimos crear un colegio como respondiendo a nuestro ideal de educación, que estaba bastante fundado en el sistema scout, porque nosotros veíamos que los scouts, la vida scout era mucho más poderosa que la enseñanza formal, y que efectivamente los niños y los jóvenes aprenden valores, aprenden, incluso desarrollan habilidades cognitivas de una manera mucho más efectiva que sentados en una sala de clases. Y partimos con un colegio privado en ese momento, con apoyo de algunas empresas salmoneras, con 30 alumnos pequeños, todos hijos de afuerinos, porque ninguna familia chilota confió en nosotros, porque nosotros también éramos afuerinos, entre comillas, ¿cierto? Pero a poco andar del colegio también, cuando ya en Chile también empezaron las mediciones nacionales, nosotros salimos muy bien en esas mediciones. Y el colegio ya empezó a crecer porque la comunidad chilota comenzó a confiar más en este proyecto que al principio parecía un poco extraño porque los niños no tenían cuadernos y no escribían en clases y para la educación, para la tradición y la forma un poco conservadora de ver la vida que tenía la isla en ese tiempo,
esto era un poco extraño, ¿cierto? Y hoy el colegio ya tiene a muchas generaciones salidas de cuarto medio, que es el último nivel de enseñanza acá en Chile. La mayoría, ¿cierto?, han podido hacer estudios superiores en lo que ellos quieren. Tenemos buenos resultados académicos de aquellos alumnos que tienen interés en la academia, porque también tenemos una gran diversidad de alumnos, que muchos de ellos no tienen mayor interés en seguir estudios superiores. Quieren hacer otras cosas. Y no, nosotros no tenemos problemas con eso tampoco. Bueno, lo más importante es que nuestro reglamento disciplinario es la ley Scout. Es decir, los valores del movimiento Scout son los valores de este colegio. Por lo tanto, el reglamento de convivencia del colegio está basado en la ley Scout. Por una parte, que es la parte más importante, Baden-Powell, la figura de Robert Baden-Powell, del fundador de los Scouts, está a la entrada del colegio, junto con la figura de Jesús de Nazaret, porque nos consideramos un colegio cristiano, no religioso, pero sí cristiano, creemos en las enseñanzas de Jesús. Y también otro inspirador del colegio es Francisco de Asís, por el ejemplo de Francisco de Asís en su vida en relación a la sencillez, a su opción por lo simple y por la naturaleza, por vivir la vida que de alguna manera el Creador, ¿cierto?, nos ha entregado y estar agradecidos de lo que tenemos. Por eso tomamos también la figura de Francisco de Asís. Eso es en relación como a la parte más inspiracional. Y en relación a la metodología, tomamos de la metodología Scout aprender haciendo. Eso se expresa en concreto en qué. En concreto, todos los inicios de año, de séptimo año a cuarto año de enseñanza media, que es el último año escolar, nos vamos de campamento a un sitio escuela que tenemos, también que el colegio posee, digamos, un terreno del colegio, que está a medio camino hacia Ancud. Y acampamos por 3 días con una temática, con un fondo motivador, donde todas las disciplinas, todos los profesores participan del campamento. Los niños acampan en carpa, se organizan en alianzas transversales entre séptimo y cuarto medio, por lo tanto hay niños desde 12 años hasta 18 años en un mismo equipo. Y se hacen actividades lúdicas y formativas en relación a una temática que puede ser los vikingos, que puede ser la Grecia antigua, que puede ser una época histórica, puede ser una temática, puede ser un estudio científico, y se trabaja en la naturaleza con experimentación concreta y juegos y competencia y especialmente se fortalece el liderazgo, el trabajo del equipo, las habilidades blandas de los alumnos. Esa actividad la dirigen los alumnos mayores, los de cuarto medio. Entonces ellos están a cargo y son responsables de un equipo de 30 personas más o menos, desde 12 años hasta su propiedad. En el día a día, nuestro proyecto educativo se expresa principalmente en aprender haciendo, en un fuerte enfoque en actividades en que los niños, especialmente los más pequeños, puedan experimentar para aprender. Si bien nosotros tenemos que cumplir con los programas oficiales del Ministerio de Educación de Chile y tenemos nuestros programas propios, eso implica que es cierto que los niños pasan más horas en clases lectivas de lo que a nosotros nos gustaría, pero tratamos que esas clases lectivas sean lo más interactivas posibles. Y los niños salen harto afuera, dentro de lo que permite el tiempo. Por ejemplo, acá en el preescolar hay un invernadero, hace un tiempo atrás teníamos animales, entonces los niños podían como experimentar ellos mismos con lo que había, con la naturaleza, con los animales, con ver lo que significaba la aparición de una oveja, por ejemplo, de que ellos tengan la experiencia concreta de ver cómo es la vida, como eso. Y en los alumnos mayores,
Yo creo que el rasgo más distintivo es la relación que existe entre alumnos y profesores, que creo que está muy marcada por la relación que existe entre dirigentes scouts y scouts, digamos, en el sentido que es una relación de mucha confianza, donde lo más relevante son los valores y no que, que entre comillas, integre conocimiento. se expresa en que, por ejemplo, 3 veces al año, además del campamento de inicio, los alumnos mayores se van con sus profesores con estadía, con noche, ¿cierto?, a acampar o a la naturaleza, a hacer clases afuera, a hacer jornadas de curso, a trabajar temas de cursos. Temas, me refiero a la, de la temática relacional, de la temática como de la formación más del carácter, ¿cierto? Y creo que el otro rasgo más distintivo también en el día a día es que nosotros tenemos un programa de filosofía desde primero básico, desde los niños de 6 años hasta cuarto medio. Y dentro de una de las unidades de ese programa, que tiene mucho que ver con la vida scout, está la unidad de servicio, en que se desarrolla fuertemente la empatía y los niños desde muy pequeños entienden que ellos tienen que hacer algo por otro para ser felices, que es un poco las declaraciones más fundamentales de Baden-Powell, ¿cierto?, especialmente en sus últimos años, como que si uno quiere ser feliz, tiene que ser feliz a otros. Entonces, eso se trabaja desde muy pequeños hasta que ya más grandes empiezan a hacer servicios concretos a la comunidad. Entonces, le dedicamos tiempo a hacer servicio a la comunidad, ya que nosotros sentimos que somos muy ricos en términos de lo que tenemos. Tenemos un ambiente escolar muy agradable, un clima educativo muy bonito, una relación entre alumnos muy buena, con apoderados también, porque también los apoderados tienen que adherir a este proyecto educativo si quieren que sus hijos estén acá. Somos un poco exigentes con los apoderados porque tienen que participar. De alguna manera se condiciona la estadía, porque también hay un tema ahí, ¿cierto? Que los apoderados siempre prometen todo antes de ingresar a sus hijos al colegio y después no es tan fácil que cumplan. Pero acá ellos entienden que es muy importante que ellos sí sean ejemplares para sus hijos, porque nosotros complementamos la educación que ellos dan en casa. Entonces, eso. ¿Y en qué otras cosas se expresa? Yo creo que hay algo muy bonito que se da en el colegio entre los alumnos mayores y los más pequeños, que tiene que ver con el sistema Scout, que tienen muy buena relación entre ellos. Entonces, los mayores, efectivamente, hay sistemas de tutorías, por ejemplo, en que los alumnos mayores toman a alumnos menores y les ayudan a los que tienen dificultades de aprendizaje. Acá en el colegio tenemos niños con necesidades especiales y los mayores son muy ejemplares en eso, en ayudar y por lo tanto son ejemplos de personas que aportan. Tenemos un centro de alumnos muy activo. Tenemos alumnos que les gusta participar, por ejemplo, 2 años hemos participado en un concurso nacional sobre proyectos de ley al Congreso. Un año lo hemos ganado a nivel nacional porque los alumnos presentan proyectos muy interesantes que tienen que ver con la sustentabilidad social y medioambiental de nuestro sistema, digamos, de la sociedad, que creo que va muy de la mano con otra unidad de filosofía transversal al colegio, que es la de pensamiento crítico, la de estar cuestionando, la de estar analizando la sociedad en que vivimos, en qué la podemos mejorar, en qué podemos mejorar nosotros, en fin. Y yo creo que la otra cosa también que es distintiva, yo creo, de nuestro colegio, es que todos los profesores de este colegio entienden que nadie puede dar lo que no tiene, por lo tanto ellos también están en un proceso de desarrollo personal permanente. Porque si no, aquí los profesores de séptimo a cuarto medio son evaluados por sus alumnos y valoran mucho esa evaluación. Y nosotros tomamos en cuenta esa evaluación, no es solo un decir. Efectivamente, los alumnos tienen mucho que decir. Entonces,
para un profesor recibir esa retroalimentación y tomarla y hacer algo con eso y hacerse cargo de eso, no es tan común. Por lo menos nosotros no lo hemos visto así como lo hacemos nosotros en otros colegios, acá en Chile al menos. Hemos tenido una retroalimentación muy bonita durante años de los exalumnos del colegio que vuelven y nos cuentan cómo les ha ido en la universidad, en la vida. Y muchos vuelven solo por cariño, por querer como volver a saludar. Y siempre les preguntamos, ¿qué sienten ustedes que el colegio les ha entregado como herramientas que los distingue, los diferencia de otros? Y ellos destacan primero, ante todo, la convicción que la verdad es fundamental para que uno pueda tanto lograr cosas externamente como crecer en la vida. Tanto decir la verdad como atreverse a enfrentar sus propias verdades, como sus debilidades y sus fortalezas. Y eso es algo que el colegio forma desde muy pequeños, que ellos aprendan a verse a sí mismos, el autoconocimiento. Ellos sienten que tienen muchas más herramientas emocionales que lo que tienen sus compañeros. Por ejemplo, tolerancia a la frustración. Por ejemplo, apertura a la diversidad. Por ejemplo, el desarrollo de la empatía. Y también el desarrollo de la asertividad, de que ellos sean capaces de decir lo que piensan sin amenazar ni agredir a otro, pero decirlo, no quedarse callados. Nuestros alumnos muchas veces son discriminados un poco en las universidades más tradicionales de Santiago por ser de provincia, por ser chilotes. Y yo creo que ellos saben enfrentar eso y saben cuál es su valía personal. Y por lo tanto, y yo creo que esa es una herramienta también que ellos valoran cualquier cantidad. Porque saben lo que son. Y pienso que eso es muy fundamental. Creo que muchos adultos, yo tengo otro trabajo en el que trabajo con adultos, y ese es un gran problema. Muchos adultos no saben qué son, no saben, y les cuesta mucho recibir además un feedback, ¿cierto? Entonces creo que eso es muy importante. Creo que ellos hayan aprendido a contemplar lo afectivo y lo importante que es la vida emocional frente a la vida como cognitiva, como de logro, de éxito profesional. Es como que yo creo que eso también lo valora mucho, como tener la libertad de decir, en realidad llevo 3 años estudiando esta carrera, pero veo que no me veo haciendo esto. Y tener la valentía de hablar con sus padres y decir, mira, trabajaré, no sé, me conseguiré una beca, haré cualquier cosa, pero no quiero seguir en esto. Y no por cumplir protocolos o por cumplir las demandas sociales, hacer cualquier cosa que ellos vean que no va con ellos. Eso creo que son como herramientas que ellos destacan, como de... Y sienten que ellos tienen un gran desarrollo de inteligencia emocional, que, por ejemplo, ellos el otro día conversaba con uno de ellos sienten que ellos saben conversar con los profesores, por ejemplo, universitarios, mientras que muchos de los demás que ellos ven no saben cómo conversar con los profesores. Porque yo creo que ellos acá tienen una relación con los adultos muy horizontal, entendiendo que el adulto es el adulto y que tiene un rol, y que ellos son estudiantes y tienen un rol. Como que sin aprender a respetar al otro, entendiendo que uno tiene, que son roles distintos. Entonces, aquí no hay un concepto como de amigos de los profesores. No somos amigos. Yo tengo una edad, tú tienes otra edad, tú tienes tus amigos, yo tengo los míos. Pero sí podemos entablar un diálogo y una conversación sobre cualquier cosa. Creo que ese es otro tema que es muy relevante acá. No hay nada de lo cual no se pueda conversar. Creo que he mencionado las cosas más importantes. Creo que a los 5 años de ser colegio privado en Chiloé y teniendo números rojos permanentemente, y donde
teníamos los integrantes de la comunidad donde vivo, ¿cierto? Teníamos que trabajar en otras cosas para poder sustentar el colegio. Nos dimos cuenta que esto no podía ser, que aquí las personas no están acostumbradas a pagar por la educación. Y nos acogimos a lo que en ese momento era una ley nueva, ¿cierto? Que era la ley de subvenciones. Por lo tanto, nos convertimos en colegio particular subvencionado y somos hasta el día de hoy un colegio particular subvencionado. Siendo particular subvencionado, ¿qué significa acá? Significa que en el caso nuestro, al menos, hay diferentes tipos de subvención. Pero básicamente, el Estado subvenciona a los alumnos en un cierto monto y en nuestro caso tenemos subvención compartida, los padres también aportan de acuerdo al nivel socioeconómico de los padres, que ahí también tenemos una gran diversidad. El colegio sí puede elegir a su profesorado, cada vez más debido a la reforma educacional que está aconteciendo en Chile, eso está siendo más difícil. Sin embargo, como las autoridades de la Provincial de Educación, que es como el Ministerio de Educación acá en Chiloé, como ellos ven que nuestro colegio es un aporte a lo. De alguna manera nos han permitido seguir seleccionando a nuestros profesores. Porque para nosotros es muy importante que nuestros profesores también adhieran al sistema. No podemos, porque hay un profesor que no tiene trabajo y nosotros tengamos una vacante en esa área, tomar a cualquier profesor. Tiene que ser un profesor que efectivamente pueda meterse en el sistema. Y nuestro sistema es muy diferente a la educación general, en general a otros lugares. Como solo este hecho que les mencionaba, que los alumnos evalúan a los profesores, no todos los profesores aceptan eso. Por lo tanto, es importante que podamos seguir teniendo esa libertad y estamos de alguna manera luchando para poder mantenerla. Bueno, yo puedo compartir con ustedes un sueño muy concreto. Yo trabajo actualmente los días lunes acá en el colegio. Y hago solo la filosofía de primero a cuarto medio, de cuatro cursos. Y eso me alcanza el día. Y luego tomo un bus y me voy a Santiago todos los lunes. Y trabajo. Me van a llamar. Pero trabajo los lunes. Disculpen. Trabajo los lunes. Llego los martes en la mañana y trabajo de martes a viernes en Santiago. Y luego los viernes en la tarde me tomo un bus y vengo de nuevo para acá. Eso para las personas que no conocen significa viajar 1.200 kilómetros. Dos veces, o sea, ida y vuelta, ida y vuelta todas las semanas. Yo lo hago feliz porque me encanta el colegio. Entonces, tú me preguntas un sueño. Mi sueño sería poder sustentarnos económicamente acá en la isla y no tener que viajar a Santiago para poder sustentar. Porque claramente la educación, o sea, este colegio para nosotros, que somos los dueños, no es una empresa donde nosotros ganamos para vivir. Tenemos que hacer otras cosas para ganarnos la vida, en cierta medida. Entonces, me gustaría que pudiéramos cada vez concretar eso más. A mí me encantaría dedicarme mucho más al colegio. Me encantaría estar acá a tiempo completo y no tener que viajar a Santiago a trabajar en algo que es mucho más rentable económicamente para poder sustentarme. Ese sería mi sueño.